Hola, hola, hola a todos. En nada empezamos. Hola, 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 hola. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hemos vuelto. Volvemos a estar aquí un día más. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Creo que todo bien. Lo que sí que hoy creo que voy a hacer es bajar un poquito la música. Decirme, porfa, si se me oye bien, si la música está bien. Todo bien, dice por aquí José Alberto. Muchas gracias, tío. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? Y saludando a los que entréis por aquí. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? Esperemos que bien. Pues nada, vamos a hacer un directito. Yo diría un directito de chill, ¿no? Sí, hablando tranquilamente de cositas. Preguntadme lo que queráis, yo si no traigo temas, podéis sentiros libres, decirme lo que queráis, preguntadme lo que queráis, respondo a todo. Si no, tengo yo por aquí un tema sobre el freelancing en España que me han pasado mis amiguetes de Malt. La verdad es que se portan muy bien conmigo, como sabéis colaboro mucho con esa empresa, me invitan a eventos y la verdad es que son geniales. Y bueno, es que la plataforma la verdad es que es genial. Yo, si queréis ser freelance, os recomiendo daros de alta en esa plataforma porque está muy bien. Y me han enviado un informe. Un estudio que han hecho ellos, con lo cual al final pues hay que entender que puede estar un poquito polarizado, pero me han enviado un informe en plan de estadísticas de freelance, datos sobre el freelance y todo eso. Y yo creo que si queréis lo podemos ver, podemos echar un vistacillo. Y a ver qué tal, porque la verdad es que hay datos... Bueno, hay datos curiosos y no curiosos. Al final, pues bueno, hay un poco de todo. Así que si no tenéis pregunta, yo creo que podemos ver este informe. A ver, dame un segundito... voy a traer esto por aquí. A ver, ¿qué me dice por aquí José? Sí, yo que soy profe tengo bastante desconocimiento de cómo mis alumnos pueden utilizar la IA. ¿Y acaban esforzando menos para probar? ¡Ostras! Pues esa pregunta es curiosa, la verdad.
Es cuanto menos curiosa, porque yo creo que al final la IA es una buena herramienta para aprender cosas nuevas, eso es verdad. Pero claro, desde el aspecto de un profesor, se puede entender que un alumno que utilice IA se está esforzando menos. Respóndeme tú a esto. ¿Podemos entender que un alumno que está buscando IA, perdón, que hace su trabajo con la IA, está trabajando menos, por ende? Si al final lo que va a hacer es buscar en internet, ¿no? Pues entonces a lo mejor... Lo que pasa es que, claro, de cara a hacer un resumen o algo así, la IA te lo puede dar todo hecho. Entonces al final sí que puede ser que trabajen menos. Pero yo creo que se pueden esforzar menos, sí. Porque al final la IA se lo va a dar hecho. Entonces lo más probable es que, siendo alumnos, y además cuanto más jóvenes sean, lo más seguro es que hagan copy-paste y fuera. Ni siquiera se limiten a leerlo. A ver qué decís por aquí. A ver, dice aquí José Alberto. ¿Qué herramienta hay para detectar plagios? Trabajos hechos enteros en la IA. A ver, primero hay que explicar. La IA realmente no está haciendo plagios. Por cierto, no me está saliendo aquí el chat. ¿Por qué? Dadme un segundito que tengo que ver por qué no sale el chat. No lo estáis viendo vosotros. A ver, un segundito. ¿Dónde estás? Y overlays. A ver si es este. Darme un segundo. No, es este el que se está usando. A ver. Entonces, ¿realmente hay herramientas que puedan verificar si se está utilizando la IA? Sí, hay varias herramientas. Te las voy a enseñar ahora. Dame solo un segundito, porque te las voy a enseñar ya mismo. Darme que además las voy a buscar ya que estoy. Vale. Vale, pues bueno, no sé por qué no estáis viendo el chat, la verdad. Porque se supone... A ver, dame un segundito. Voy a hacer esto rápido. No. Esto. Ah, propiedades. Hay aquí como una manchita. A ver. Vale, creo que me acabo de quedar congelado. Darme un segundo. Ya estoy. Vale, voy a continuar respondiendo preguntas. Vale, herramientas. Te enseño herramientas, ¿vale? Mira, dame un segundito. Que te lo he buscado por aquí también. Porque tocaba el este. Un segundito. Mira, yo creo que hay un artículo. Voy a cambiar aquí a navegador. Mira, hay un artículo de Sataka que está muy chulo. Dame un segundo. Lo voy a poner más grande todavía. Y en este artículo dan incluso varias herramientas que puedes utilizar, ¿vale? Para que te hagas una idea, el propio ChatGPT, si tú le preguntas, oye, quiero que me digas si el texto que te voy a pasar a continuación ha sido generado por inteligencia artificial o ChatGPT, la propia herramienta ya te puede decir si ha sido generado ese texto, ese trabajo que te han pasado por la IA o no. Tienes GPT-0, tienes AI Detector, fallan, ¿vale? No son 100% fiables, pero podrían servirte. A ti como profesor a lo mejor te pueden servir. Yo creo que puede ser una buena idea. A ver qué dice por aquí Francisco. Bueno, Francisco, un saludito, tío. A ver, dice, yo creo que la capacidad para resolver problemas cae en al usar la IA. Sí, o sea, al final tenemos que pensar que para bien o para mal, la IA es una herramienta que te va a ayudar a resolver problemas. Entonces, como te va a ayudar a resolver problemas, lo más probable es que tú dejes en cierto modo de esforzarte por resolver esos problemas. En parte, tiene sentido. Y me explico. Tú al final, si te paras a pensarlo, lo más probable es que
es que tú digas, ¿para qué voy a gastar yo 10 minutos de mi vida si con un minuto que le pongo el prompt perfecto a la IA me lo va a dar hecho? Evidentemente tú vas a preferir darlo, vas a preferir que te lo den hecho. Pero sí que es verdad que yo creo que ahí tiene que haber una educación al final, tanto de familiares como de profesores, para hacer entender a la gente y sobre todo a los niños de que la clave no es que la IA te lo dé hecho, sino la clave es, oye, sé lo suficientemente inteligente y ten la base suficiente como para saber si lo que te está entregando la IA es correcto o no. Y para eso tú tienes que saber al menos un poco del tema. No puedes ir de ciegas y decir, ah, creo que esto está perfecto y ahí lo subo. Porque a veces la IA pierde el control y divaga y se vuelve loca y alucina. Y nos pasa a nosotros los desarrolladores y le va a pasar a la gente que escriba un artículo, como si escribes un post, y etcétera, etcétera. A mí, por ejemplo, yo lo reconozco, yo hay posts que a lo mejor los he hecho basándome en algo que me daba la IA. Yo cogía a la IA, le decía, oye, genérame un post de LinkedIn de esta manera, ta, 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 sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que la IA te lo genera con un lenguaje tan raro, de verdad, o sea, lo genera con un lenguaje tan, a veces como demasiado respetuoso, yo creo, que ahí dejaría de tener tu toque, ¿sabes? Dejaría de tener, o sea, sería un contenido que no es genuino, no es tuyo realmente, o sea, es un contenido de fábrica. Entonces, yo creo que ahí la gente lo notaría. Entonces, yo creo que para tener una base y luego de esa base ir desarrollando la idea, la IA es genial a día de hoy, la verdad. A ver qué dice aquí Josué. En realidad, en mi opinión, la IA ya es una herramienta que sí o sí debemos aprender a usarla para cosas cotidianas y esforzándonos para hacer cosas mejores o más avanzadas. Justo. Creo que ese es el punto. Tenemos que hacer una educación tanto a nuestros hijos como a, bueno, tanto a los niños como a los propios adultos, de que no se le puede tener miedo a la IA, porque sí que es verdad que hay mucho pánico en algunos sectores por culpa de la IA, porque claro, como al final la gente, los medios de comunicación, la gente que también crea vídeos y tal, utilizan mucho el clickbait este de la IA te va a dejar sin trabajo, los programadores están muertos, los artistas están muertos, nadie va a tener trabajo con la IA. Y al final, claro, te paras a pensarlo y dices, ya tío, es que ¿para qué me voy a esforzar con nada si la IA parece que lo va a hacer todo? Y entiendo que mucha gente sienta como esa frustración o ese desasosiego de decir, ¿para qué voy a aprender, no? Pero creo que a la IA hay que usarla como una herramienta. Y hay que usarla como una herramienta siempre. Y esto va para los niños de José Alberto, que están ahí en clase buscando cómo generar el artículo, como para mí que soy programador, como para cualquier persona. Puedes generar un código, un texto o lo que sea con la IA, te lo puede dar perfecto y que tú no hagas nada, pero sí o sí tienes que entenderlo. Sí o sí tienes que saber qué es lo que te está dando. Porque si no, es posible que estés, como se suele decir en España, matando moscas a cañonazos. Posible que a lo mejor la IA te dé algo que es muchísimo más complejo para un mini error que tú quieras resolver. No sé si me explico. Entonces, hay que ser también inteligentes y hay que saber que sí, que la IA te lo puede dar todo hecho, pero que lo ideal es que tú tengas un conocimiento base, tengas un conocimiento que te ayude, un conocimiento con el que tú digas, oye, yo sé que lo que me está entregando la IA está correcto, está bien, o es una locura y no tiene nada sentido. A veces pasa, a veces la IA te da resultados que dices, no tiene sentido, tanto de código como de texto, pero bueno, poquito a poco también va a ir mejorando. Al final esto es una, estamos en una versión alfa a lo mejor, o beta incluso diría yo, con lo cual todo va a ir mejorando, todo va a ir yendo a un nivel cada vez mucho más correcto, los resultados serán cada vez mejores, pero no tenemos que tener miedo ni a usar la inteligencia artificial ni a compartir contenido. ¡Oh, gracias por suscribirte, Iván! ¡Muchas gracias! ¡Mira, la alerta sí que ha salido! ¡Gracias, tío! ¡Muchas gracias por suscribirte al canal! ¡Muchas gracias! Lo que os decía, no,
No hay que confundir, ¿vale? Y tener ese miedo a, oh, la IA, como me va a quitar el trabajo, yo no la voy a usar. Porque te quedas atrás, te quedas fuera, y en, posiblemente en unos años no sirvas ni siquiera para el mundo laboral porque te falte eso. Al final esto era, y aquí os voy a dar un poco más de experiencia de mi sector, ¿vale? Que tiene que ver con, con el desarrollo de software y todo eso. Al final es como si a día de hoy una persona no quisiera utilizar un framework para hacer un gran proyecto. No me refiero para hacer un pequeño script, sino para hacer un proyecto. Un proyecto para una empresa, un proyecto grande. Y tú no quieras usar un framework. Pues lo más probable es que haya ciertas funcionalidades que el framework te dé hechas y que tú, por no querer usarlo, vas a tener que trabajar el doble para hacerlas. Entonces, tu empresa, ¿a quién crees que va a preferir? ¿Al tío que utiliza el framework y las funciones genéricas ya las tiene hechas y va el doble de rápido que tú? ¿O a ti que lo haces todo, sí, sí, un puro artesano, todo genial, pero la realidad es que no hace falta hacerlo así, ni tampoco es funcional hacerlo así? Pues con la IA es lo mismo. Tú a día de hoy puedes utilizar la IA o no utilizarla, pero dentro de unos años sí o sí vas a tener que utilizarla. Es más, yo incluso diría que en este 2024, si no estás usando inteligencia artificial en tu trabajo, posiblemente no seas todo lo funcional o todo lo efectivo que podrías llegar a ser. Seguro que utilizando IA podrías ser muchísimo más eficiente en tu trabajo, segurísimo. Entonces, claro, no podemos caer en ese miedo de decir, no, como la IA me puede quitar el trabajo, yo no quiero trabajar con la IA y tampoco quiero compartir mi contenido, que muchas veces también he llegado a escuchar eso, en plan, oye, como la IA se nutre de conocimiento que hay en internet, si dejamos a la IA sin acceso a ese conocimiento, la IA no puede seguir avanzando. Eso es una burrada. O sea, eso es una soberana estupidez. Así que no tiene sentido que nadie diga eso. La IA, perdón, la IA ya es una herramienta que no va a haber quien la pare. Es así de simple, nos guste o no. A ver qué dice José Alberto ahí. Dice, los exámenes a partir de ahora con la IA. No, yo creo, no, no es eso, pero mira, pasa lo mismo en programación. Tú en programación puedes hacer un examen con un ordenador, que es con lo que vas a trabajar en tu día a día, y sin embargo yo hice exámenes con lápiz y papel. Bueno, con boli y papel. Yo mis exámenes era escribir a lo mejor el código en un papel. Y yo no soy tan viejo, o sea, yo tengo 10 años de experiencia, con lo cual estoy hablando de hace 12, 13 años. Entonces, claro, tú dices, los exámenes van a seguir siendo en papel y tú a lo mejor en ese examen no tienes el soporte de la IA. Con lo cual era lo que decía antes, ¿tú el trabajo lo puedes hacer con la IA? Sí, pero tienes que saber, tienes que al menos leerte o intentar entender qué te ha entregado la IA para luego el examen poder sacar algo, o sea, yo ahí te entiendo, José. Que ahí tú digas, oye, que yo como profesor, ¿en qué situación me deja? ¿Cómo me puedo defender de esto? Claro, es muy complicado. Sí, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. José, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, José por aquí dice, hola Robert, qué buen ejemplo lo de no usar framework con la IA. Es tal cual eso, productividad y ser operativo. Sí, sí, es que es así, tío. Aparte, tú y yo hemos trabajado juntos, José. ¿Tú cuántas veces no lo hemos hablado? De gente que es muy buena programando, pero tiene formas o cosas que no son del todo óptimas, ¿sabes? Al final es como lo de trabajar en equipo. A día de hoy es inviable que una persona no sepa trabajar en equipo. Y si tú no sabes trabajar en equipo, realmente no eres un activo que para la empresa seas muy interesante. Porque por muy buen programador que seas, si eres un capullo con tus compañeros y es un asco trabajar contigo, tío, nadie quiere trabajar contigo, ¿sabes? Entonces no sirve de nada. No sirve de nada, el trabajo no va a salir, porque llegará un punto en el cual tú no vas a poder con todo el trabajo, por muchas horas que hagas, no vas a poder. Dice por aquí, José, dice, qué ilusión que hacerte en un directo. Hombre, no, ilusión a mí tenerte aquí, tío, muchas gracias.
Corazón coreano. Muchas gracias, tío. Y al final, pues es un poco eso. No hay que tenerle miedo a la IA, hay que saber utilizarla. También hay que ser consciente, ¿vale? Hay mucha gente que, como decimos en España, se le calienta la boca hablando. Y a veces hablan que yo creo que no deben entender muy bien qué hace un profesional en ese sector o qué hace alguien de esa profesión. Porque si es por ciertas personas, la IA literalmente puede sustituir a todo el mundo a día de hoy. Pero la realidad, ¿cuál es? Que seguimos teniendo trabajo, sigue saliendo ofertas, seguimos creciendo nuestros empleos. Y bueno, incluso hace poco, y esto no fue hace mucho, escuché a Midu y a otra gente también lo decía. Incluso con la llegada de la IA es posible que los programadores, que tanto que se nos dice que nos vamos a quedar sin trabajo, que no vamos a tener trabajo, que es posible que incluso tengamos más trabajo. Porque como se van a generar unas cantidades tremendas de código, claro, todo el mundo habla de lo mismo. Yo creo código, creo código, creo código. Perfecto. Pero es que el código hay que mantenerlo. El código hay que darle unas mejoras, hay que darle nuevas funcionalidades, hay que hacerle ajustillos. ¿Quién va a hacer todo eso? Porque yo no escucho a nadie hablando de eso. Todo el mundo habla de, no, no, la inteligencia artificial podrá hacerlo. Podrá hacerlo, seguro que sí. Pero hasta que pueda, alguien tendrá que mantener todo ese código que a día de hoy ya se está generando, gracias a la IA. Entonces es una situación curiosa. Yo no sé qué va a pasar. Yo no me atrevo a decir que todos nos vayamos a quedar sin trabajo o que todos vayamos a tener trabajo. No me atrevo a decir eso. Yo creo que la IA es una herramienta genial. A mí, cada vez que sale un nuevo descubrimiento de la IA o un nuevo producto con IA, a mí me fascina. Yo digo, tío, esto es la leche. Pero yo no me atrevo a decir, no, te vas a quedar sin trabajo, no, no estudies esto porque ya no sirve para nada. No me atrevo a decir eso. Me faltan muchísimos conocimientos para atreverme a decir eso. Oye, qué guay, qué guay. Os estáis animando a comentar aquí en el chat, así que muy bien, me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Pues decidme, no sé si tenéis más preguntas de alguna otra cosita. Voy a ir preparando por aquí lo de Malt, que me han enviado. A ver qué dice aquí Josué. El mantenimiento del código o del proyecto lo hacemos nosotros, pero para eso tenemos que aprender a usar la herramienta IA. Sí. Es más, esto yo no sé quién lo hablaba, no sé quién lo decía. Así que no voy a decir que era una cita de alguien, pues no me acuerdo quién decía esto. Pero alguien hablaba de que el trabajo del ser humano tiene que ser un trabajo de alta capacidad. De alto, o sea, no bajo nivel, sino de muy alto nivel. De, oye, yo entiendo a otro ser humano qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y yo le tengo que decir a la máquina lo más perfecto posible qué es lo que este ser humano necesita. Y a mí, a raíz de eso, que la máquina produzca lo que es ese producto, y luego si yo tengo que rematar un poquito el producto, retocarle un poquito, lo que sea, lo hago. Pero que todo el trabajo gordo, todo el trabajo fuerte, lo haga la IA. Y eso me pareció una idea muy buena, porque me parece que es muy inteligente, la verdad. Es decir, oye, que trabaje una máquina, que al final es lo que hacemos los programadores, al final escribimos código para que trabaje una máquina y nosotros no volver a trabajar nunca más. Ese es el objetivo. Como dijo Bill Gates, ¿no? Te interesan programadores que sean un poquito vagos, no mucho, pues si no, no hacen nada, pero un poquito sí para que no quieran repetir, no quieran trabajar más de la cuenta, sino que todo lo automaticen y fuera. Pues la IA es un símil muy parecido. O al final la IA lo que tienes que hacer es usarla para que te genere todo ese producto, toda esa cantidad de código. En este caso, que hablamos de código, como podemos hablar de libro, de música, incluso en un futuro, muy posiblemente se pueda producir hasta música, se pueda producir incluso vídeo, y a lo mejor un director de vídeo pues va a tener que retocar, va a tener que hacer algunos ajustes, pero yo creo que los tiros van por ahí. Yo no sé vosotros, pero ¿hay alguien aquí que no utilice la IA a diario? O sea, una herramienta de IA.
no digo la IA como tal, sino una herramienta de IA. Por ejemplo, un ChatGPT, un GitHub Copilot, un Cloud 3. No sé si hay alguien aquí que no lo utiliza a diario, pero es que yo, por ejemplo, la utilizo a diario. Yo GitHub Copilot lo utilizo a diario. A lo mejor, incluso, José Alberto, si sigues por aquí, que espero que sí, y no que me hayas utilizado para contestar dos preguntas y fuera, ¿tú cómo utilizarías la IA, por ejemplo, para que te dé ideas de clases o generar lecciones, por ejemplo? ¿Crees que la IA te podría ayudar en eso? Porque creo que es algo muy interesante, la verdad. Y claro, yo al final estoy muy focalizado en la parte del software y el desarrollo, pero a lo mejor, por ejemplo, José Alberto Mingorance, que es un profesor, nos puede dar su visión, ¿sabes? De cómo podría él utilizar la IA o cómo se le ocurre. Vale, mientras tanto, voy a dar tiempo a ver si me respondéis. Vale, aquí qué dice Josué, dice Josué aquí. Beto, en tu experiencia, Beto, oye, no me desagrada, ¿eh? Beto, en tu experiencia, ¿qué tantas posibilidades hay de trabajar como freelance, como backend, yo que vivo desde Perú, Latinoamérica? Vale, como freelance desde Perú. Vale, ahí me pillas un poco porque yo no tengo tanta experiencia en el mundo freelance, sobre todo en Latinoamérica, ¿vale? Conozco un poco más en la parte europea, pero no en Latinoamérica. Pero yo no lo vería imposible, al revés. Creo que incluso en países de Latinoamérica, Perú y todo eso, puede ser una buena opción el freelance. Y te explico por qué. Porque si tienes un buen nivel de inglés, ¿vale? Teniendo un buen nivel de inglés, yo no descarto que muchas empresas americanas, eso es lo único que a lo mejor te puede llegar a echar para atrás, ¿vale? Que son, vas a tener que trabajar con muchas empresas americanas, porque muchas empresas americanas te van a intentar contratar. A ver qué dice por aquí en España. En España seguro que puedes también hacerte, siendo freelance vas a poder trabajar para proyectos en España seguro. Es más, la empresa en la que, una de las empresas en las que yo trabajé, tenían otra empresa que utilizaban como subcontrata, rollo que eran tres chicos freelance, ¿vale? Que al final lo que acabaron haciendo esos tres chicos era montar como la empresa y eran de Argentina ellos, con lo cual puedes seguro. Pero incluso con herramientas como, voy a mirar incluso si Malt, es que claro, Malt yo creo que está solo en Europa. Sí, Malt yo creo que está solo en Europa. De todo modo, lo puedo hablar con la gente de Malt y que ellos también me digan si en algún momento tienen pensado abrir hacia Latinoamérica. Pero Malt, por ejemplo, creo que no la podrías usar, pero Upwork yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que sí que puedes hacer es agregarte en Malt, por ejemplo, en plataformas de España de freelance y ya está. Y yo creo que te van a llegar trabajos desde España seguro. Si te registras en plataformas como Malt, por ejemplo, el trabajo que te va a llegar es de toda Europa. Y realmente a lo mejor puedes decir, no, yo estoy en, no sé si te obligaría a decir que estás en Madrid. Pero bueno, a las muy malas si no lo puedes poner y ya está. Tampoco creo que sea el fin del mundo. Pero no es una mala solución, Josué. No es ninguna mala solución estar en Perú y trabajar para países como España o Estados Unidos, ya te lo digo. Aquí dice por aquí Yachar, que es José. Por aquí Copilot y ChatGPT siempre en uso. Ya no imagino el desarrollo sin ellas. Es que es eso, tío. Es que es complicado. ¿Y tú utilizas? Porque tú no utilizabas Visual Studio Code. ¿Qué IDE utilizabas tú, José? Es que yo a día de hoy, por ejemplo, sin Copilot no podría trabajar. Yo creo que, bueno, podría trabajar. No, yo creo que no, tío, de verdad. Yo creo que sin Copilot se me haría una cuesta arriba trabajar, tío. O sea, me costaría un montón trabajar, la verdad. A ver, ¿qué dice aquí? PHP Storm. ¿Y qué tal funciona GitHub Copilot en PHP Storm?
¿Funciona bien? La verdad que nunca lo he probado en PHP Storm. Ya sabes que yo era muy fan del Visual Studio Code. Pero es eso, Josué. Yo creo que si te das de alta en empresas como Malt, por ejemplo, Freelancer, creo que es la otra. Sí, Freelancer, por ejemplo. Y voy a ver si en Freelancer te obligan a poner. Mira, incluso os voy a compartir esto. Preparad, pero os voy a compartir esto. Vale, esta es Freelancer. Creo que, quiero ver si en esta. Por ejemplo. Vale, dice por aquí José, para mí igual de bien que en Visual Studio Code. Lo de Copilot es una maravilla. Sí, Copilot es una maravilla, macho. Copilot es top. Dice por aquí. Lo esto, aquí hablan de dólares. Y aquí no habla, mira, por ejemplo, Perú, Lima. Este, en Freelancer, por ejemplo, tienes incluso clientes de Perú, con lo cual, Freelancer, podrías darte de alta en Freelancer y yo creo que te llegarían ofertas de trabajos de todas partes del mundo, desde España, Alemania, de cualquier sitio, pues yo creo que esta la utilizan en un montón de sitios. La otra que yo conozco también es Upwork, que está, yo creo que a nivel mundial también puede funcionar. Poner esto, vamos a poner, por ejemplo, algo de WordPress. Aquí no veo que hable de ubicación, con lo cual seguramente podrías también darte de alta en esta y en esta te llegaría. Lo que pasa es que Upwork la utilizan más en Estados Unidos que en Europa, ya te lo digo. ¿Vale? Y ahora sí, ya que estoy compartiendo aquí el navegador, vamos a ver el informe este, el estudio este que me ha enviado la gente de Malta, ¿vale? Que yo lo estaba viendo un poco antes por encima, así que yo creo que voy a ir con vosotros a los puntos clave, ¿vale? Y a ver también qué me opináis. También voy a ir a los puntos un poquito más polémicos, ¿vale? Empezando por el principio, ¿vale? Que es, ¿cuál es la demanda del freelance? Vale, no sé si se ve un poco pequeño, ¿no? Lo voy a hacer más grande. ¿Se ve mejor así? ¿Qué tal lo veis ahí? ¿O lo se ve muy pequeño igualmente? Que si no, aquí ya se me corta. Lo voy a poner así. Si lo veis muy pequeño, me avisáis. ¿Vale? Aquí. Vale. Por ejemplo, uno de los datos muy curiosos que sacan aquí la gente de Malt es la gente a la que ellos han hecho la encuesta, el 69% de las personas que han respondido a esta encuesta dirían que a pesar de la situación actual y todo el momento actual que estamos viviendo, que es un poco crisis económica, seguirían, o sea, el 70% de personas seguirían siendo freelance a día de hoy. O sea, tienen claro que van a seguir siendo freelance durante mucho tiempo. En 2022 era del 71. Cuidado con esto porque ha bajado un poquito. Con lo cual la gente a lo mejor se lo piensa. Y entonces aquí dice, ¿cuál es el optimismo? El optimismo de los freelance, de seguir siendo freelance según los países europeos. Y cómo no, España es en el que menos optimismo hay. ¿Vale? O sea, la media es el 69%. En España está en el 57% de los freelance a los que ellos han hecho la entrevista o el estudio, diría que sí, que seguiría, y el 43% que no. En Francia, por ejemplo, pues fíjate, en Francia un 75% y un 25% que no. Pero es que en Alemania el 86% de las personas dirían que sí. Y el 14% dirían que no, que dejarían de ser freelance. En un corto plazo, no ya de ya, pero. Bueno, que no están convencidos de que seguirían siendo freelance. Luego tienes UK, Holanda y Bélgica que están en rangos parecidos. A mí eso me resultó muy curioso porque pensé que en España el optimismo es muy jodido.
cuando tienes un gobierno que te está clavando un montón de pasta, ¿no? Y da igual quién esté en el gobierno, porque eso no cambia. Todos los gobiernos te van a cobrar un montón de pasta por ser autónomo, con lo cual no entiendo que no haya tanto optimismo. Dice aquí, la confianza entre los freelancers en seguir siendo autónomos por profesión y por países. Me ha sorprendido mucho, que lo vais a ver, porque lo he visto yo, que muchos freelancers son relacionados con arte, diseño y consultoría empresarial. Hay mucho freelance que es de consultor empresarial, tío. No sé muy bien por qué esa parte de consultoría empresarial, la verdad. Pero bueno, es de lo que más hay. Yo pensé que posiblemente pensé que sería de tecnología y data, por decir que a muchos programadores. Dice por aquí Fabio. Hola, primera vez en directo. Hola, Fabio, tío. Gracias por pasarte. Esperemos que te lo pases bien. Estamos hablando sobre un estudio que me ha pasado Malt del freelancing en Europa. Y ahora mismo estamos viendo la confianza de la gente que es freelance en intentar, bueno, la confianza que tienen de seguir siendo freelance en un largo periodo de tiempo. Y, por ejemplo, en tecnología, que es lo que nos interesa, en España está en un 73% de personas que dirían, sí, podríamos seguir siendo freelance durante mucho tiempo. Que si os fijáis, es bastante más que lo que hay en general en España. Entonces, eso quiere decir que, aunque la gente, los freelance que hay en España, digan, no tengo muy claro que a largo plazo vaya a seguir siendo freelance, pero los que se dedican a tecnología y data lo tienen bastante claro. Fíjate, por ejemplo, en países como Alemania o Bélgica están en un 94%, 96%. Eso es que casi todos los que se están dedicando a ser freelance en estos sectores tienen claro que seguirán siendo freelance durante mucho tiempo. Es bastante potente, la verdad. Y luego, en funciones de soporte, el 100% en Alemania. Increíble, macho. ¿Qué me comentéis por aquí? Vale, nada, seguimos. Lo que hablamos aquí, la confianza de los freelance de seguir siendo autónomos y ahora te hacen el estudio por profesión, pues lo que hablamos, ¿no? Si te dedicas a sector tecnología y data, está en un 82% de los actuales freelance creen que van a seguir siendo freelance en un largo periodo de tiempo. La verdad es que me parece un porcentaje bastante alto. Y fíjate, en arte y diseño es lo que menos hay. Pero bueno, es normal, ¿no? Al final, con todo el tema de la IA, generación de imágenes, es lo que hablamos un poco antes. También hay que saber adaptarse y es complicado. Luego, el otro dato que me pareció muy interesante, a ver qué dice aquí Fabio. En lo poco que he visto, suele ser raro que alguien que ha hecho de freelance vuelva a trabajo normal. Pues no te sabría decir, tío. No te sabría decir, porque yo la gente de freelance que conozco o están freelance en plan tiempo parcial o los que están como freelance empezaron a ser freelance y acabaron volviendo a la empresa. Por eso te digo que no sabría decirte muy bien si es algo que yo he vivido porque sí, porque estoy en el sector en el que estoy, o que es algo que realmente sucede. Mira, justo en este se hablaba de lo del tiempo parcial, ¿vale? En este se hablaba de lo del tiempo parcial. Mira, esta estadística está aquí muy bien. Dice, el 90% de los freelancers a tiempo parcial quiere seguir haciendo más trabajos como autónomo, que va en relación con lo que decía Fabio. Al final la gente tiende a, en el momento en que tú te haces freelance, tiendes a querer seguir siendo freelance. Pero fíjate en España dice hacer esta gráfica son tres colores. El azul oscuro es hacer más trabajos como freelance. En España es el 46% de las personas que han respondido a este estudio dirían que sí a esto. Un 54% diría seguir con sus proyectos de freelance a tiempo parcial. Que era lo que te decía antes, tienes tu empresa que lo entiendes como un trabajo seguro. Y luego en tu tiempo extra, por así decir, te dedicas a hacer estos trabajos de freelance. Entonces, en España gana más casi lo del freelance parcial que lo de
ser full freelance. Pero bueno, no sé también en qué se basará. Es que la situación también de los países cuenta mucho. Porque fíjate, por ejemplo, en Bélgica. En Bélgica el 71% de los freelance harían todavía más trabajos como freelance. O sea, quieren aumentar su cartera de trabajo como freelance. Y solo un 22% diría, no, yo quiero ser un freelance a tiempo parcial y quedarme con lo que estoy y poquito más. Y un 7% diría trabajar menos como freelance y trabajar más en una empresa. O sea, en España es como muy polarizado, ¿no? Es como, ¿soy freelance parcial o soy freelance completo? No me hables de querer una empresa. No sé por qué. Creo que a lo mejor los jefes tienen algo que decir de esto. Tienen algo que ver con esto, perdón. Luego, el otro dato muy curioso e interesante era, justo en relación con lo que se está viviendo en el momento actual, que es todo lo relacionado con esta inflación, esta un poco crisis económica y esta subida de tipos de interés, y aquí hablaba de, que a mí me resultó muy curioso este titular, ¿vale? Hablaba, el 55% de los freelancers a tiempo completo han ajustado sus tarifas a la subida de la inflación. Donde más en España y donde menos en Francia. Esto básicamente quiere decir que han aumentado los precios. O sea, han dicho, como todo sube, pues yo subo. Y España ha sido el país en el que más han subido los precios. O sea, un 75% de los freelancers han subido este precio. Y además, estos datos sí que pueden ser muy fiables en ellos, en Malt, sí que es muy fiable que hayan hecho, que hayan sacado este dato, porque al final ellos son la plataforma que vende los servicios. No sé si la conocéis, pero ellos son esta plataforma. O sea, tú vienes aquí, aquí pones Madrid, aquí pones JavaScript, por ejemplo. Por ejemplo esto, encontrar un freelance. Ellos tienen los datos de los precios, si os fijáis. No sé si sea muy pequeño o muy grande decirme, pero ellos tienen los datos de los precios, con lo cual ellos pueden ver en su propia plataforma, ellos pueden ver si esa gráfica del precio medio se ha incrementado o no. Y un 25% de los freelance han decidido no tocar el precio en España. Y en el resto de países, fíjate que está más parecido, está más... En Inglaterra directamente la gente ha preferido no tocar el precio igual que en Francia. No tocar el precio y mantenerse ahí. Puede ser porque ya lo tuvieran antes inflado o porque les da miedo perder clientes. Y luego, el 50% de los freelancers a tiempo parcial han ajustado sus tarifas a la subida de inflación donde más en España y donde menos en Francia. Lo mismo de antes. O sea, la gente que era freelance a tiempo completo y que era a tiempo parcial han hecho la misma jugada, que es... Subo el precio y, oye, que me paguen más porque la vida está muy dura. Son datos muy curiosos, la verdad. Luego, por ejemplo, a mí también hay otro dato que me resultó muy curioso y es... Malta ha sacado una estadística sobre los sectores que más... que vuelven a contratar freelance, ¿vale? O sea, sectores en los cuales... Tú puedes trabajar con un proyecto y lo más probable es que te encarguen otro y otro y otro proyecto. Y el que más es el retail con un 61%. Este no me sorprendió, ¿vale? El que me sorprendió fue el negocio industrial y químico. O sea, que negocio industrial y químico y sanitario estén segundo y tercero. ¿A vosotros os sorprende igual que a mí? O sea, yo juraría que estos dos sectores querrían tener... la información lo más capada posible, ¿no? Que menos saliese de su entorno empresarial, por así decir. No sé, me resultó muy curioso estos dos de aquí. Y luego está energía y bienes de consumo. Que bueno, sin más. Pero la verdad es que estos dos sectores me resultó curioso que sean como que repitan mucho a la hora de contratar freelance. Luego lo que vamos a hacer es un repaso de todo y vamos a debatir, ¿vale? A mí me gustaría mucho también que dieseis vuestra opinión, sobre todo si aquí hay freelance en España, que dar vuestra opinión, de los pros y contras que veis siendo freelance. La verdad es que creo que puede ser bastante interesante. El otro dato muy... muy interesante... Mira, el otro dato que me resultó curioso era esto. El 54% de los freelancers...
hace más de un proyecto con la misma organización en el plazo de 2 años. ¿Vale? Eso quiere decir que en 2 años te contratan esa misma empresa varias veces, ¿vale? Para hacer un proyecto, luego otro, luego otro, luego otro. Vale. El primer sector que hace esto es tecnología y data. Y esto no me sorprende nada. Porque al final lo más normal es que tú contrates a un programador. Si ese programador funciona, o sea, si tú eres un buen freelance y haces un trabajo genial para una empresa, esa empresa te va a dar trabajo continuamente, seguro. A ver qué dice por aquí José. En estos sectores tipo industria, yo creo que hay muchos freelance trabajando en temas de auditoría, certificaciones, etc. ¡Ah! ¡Ostras! Pues eso sí que puede ser. ¡Ostras! Eso sí que puede ser, José. Que me encaja, tío. ¡Ostras! Pues no lo había pensado. Lo vi y dije... Vi esto y dije, ostras, tío. Pero claro, lo que dices tú en tema de auditorías y todo eso, es que puede ser un plan muy bueno para ellos. Sí, sí, muy, muy bien visto, tío, muy bien visto. No te puedo hacer VIP en YouTube, pero si estuviera en Twitch estaría de VIP. Ay, dame un segundito. Me salió esto. Ay. Vale, ya lo vuelvo a tener. Y os habéis ido por un momento. Vale, esto, lo que decíamos, sectores, por un poco la división por sector, ¿vale? De freelance que hacen varios trabajos en un plazo de 2 años para una empresa. Y tienes a tecnología y data el que más. No me extraña nada, la verdad. Comunicación y marketing también lo puedo entender. Y arte y diseño yo creería que estaría antes que marketing y comunicación. Porque sí que yo he trabajado en agencias que hacían mucho lo de contratar... No, hay que hacer el diseño de esta web, por ejemplo. Y ellos no querían tener un departamento de diseño interno. Porque a lo mejor eran... proyectos muy puntuales o muy de vez en cuando. Y contrataban a freelance para hacer ese diseño web y tal. Y en la empresa en la que estoy actualmente, por ejemplo, está en un grupo y la empresa de marketing de ese grupo sí que hace como mucho trabajo de arte, que es en plan pues el banner para una web, haciendo anuncios, ¿vale? Por ejemplo, llega una empresa, dice, oye, yo quiero comprar el marketing de... tu paquete de marketing que me pone anuncios en paradas de bus, metro y todo eso. Y todo ese, todas esas imágenes, fotografías, todo eso, lo hace un equipo de arte. Y ese equipo de arte, muchas empresas tienden a tenerlo externo, a tenerlo fuera de la empresa porque les sale mejor. Porque son muy puntuales o cosas así. Sobre todo en el diseño web, creo que es así. Creo que muchas veces son como cositas muy puntuales y no sé hasta qué punto las empresas que hacen desarrollo web tienen como ese equipo de diseño también. Las más grandes sé que sí. Así que sé que empresas muy grandes sí que tienen ese equipo de diseño porque lo tienen todo interno. Y eso además les da un montón de velocidad, claro. A ver dónde está el otro punto. Estoy mirando aquí también mis apuntes. Vale, esta infografía está muy interesante también, ¿vale? Vamos a ir a lo que nos interesa, que es tecnología y data. Y aquí la info que estamos viendo tiene que ver con los obstáculos para que la colaboración vaya bien con el cliente. Básicamente, para conseguir al cliente, ¿vale? Es lo que están diciendo aquí. Vamos a ir a tecnología y data. Yo creo que es lo que nos interesa. Si hay alguien aquí a que le interese otro sector, que me lo diga, ¿vale? Y... un 48% de los encuestados dice que el primer problema es el briefing. O sea, tú entregas un briefing de proyecto y es un desastre. Y que por eso el cliente te dice, mira, paso de ti. Luego, expectativas poco realistas. Claro, yo creo que aquí también hay gente que quiere contratar un freelance y se cree que por 20 euros, no, vamos a hablar un poco más serios. Por 500 euros tienen un maldito Amazon. No, yo creo que hay mucho de eso.
Y creo que hay mucho desconocimiento y claro, pues te viene gente así y tú dices, mira, no quiero, lo siento, no quiero colaborar contigo. Luego dicen cambios constantes en las fechas de entrega. ¿Esto suena a alguno? ¿Os suena a alguno esto? O sea, creo que puede ser lo que más puede pasar en tecnología, los malditos cambios de fechas, por cambios eternos. No, retrasamos la salida a producción, pero añádeme este cambio, por favor. Bueno, pues eso, en un 33% de personas han dicho, mira, yo paso, no quiero seguir con esto. Aquí Fabio me pregunta, ¿actualmente haces trabajos de freelance? Esa pregunta me la hacéis mucho, es verdad, tenía que haber empezado por ahí. Esa pregunta me la hacéis mucho. Actualmente no hago trabajos como freelance. Pero por una razón muy simple, porque no tengo tiempo, tío. O sea, entre el canal de YouTube, Instagram, LinkedIn, todas esas redes sociales en las que creo contenidos, más el poco tiempo libre que ya me quedé después de trabajar, olvídate, no puedo hacerme freelance, o sea, no puedo pedir proyectos como freelance porque lo más probable es que, bueno, si el proyecto no es muy complejo, podría llegar a hacerlo, ¿vale? Pero si el proyecto tiene una complejidad media alta, lo más probable es que o doy un plazo muy largo de trabajo o entonces directamente no puedo hacerlo porque no tengo tiempo. Dice aquí sí, me veo los shorts. Genial, genial. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es. A verlos y una buena manita para arriba. Un buen me gusta. A ver, vamos a seguir por aquí. Dice, falta de. El siguiente punto es cambios constantes. Vale, falta de un project manager, claro. Esta es otra, ¿vale? Yo creo que estaba relacionada con el de arriba. ¿Vale? Muchas veces las empresas que contratan freelance suelen ser empresas que carecen un poco de esa. ¿Cómo decirlo? De ese conocimiento de cómo llevar un proyecto de software. Muchas veces es, mira, tengo esta necesidad, tengo que hacer esto, pero yo de software sé lo mínimo, ¿vale? Sino que me ha entrado este proyecto, me da mucho dinero y quiero hacerlo contigo pagándote lo menos posible. Entonces ahí te das cuenta que ya están las expectativas poco realistas con la falta de un project manager, claro, ¿no? Entonces suele pasar que esas empresas, como carecen de un project manager, la organización con ellos es de locos. Porque tú además de desarrollar, tienes que hacer el trabajo de organizar, de ser project manager. Y el problema es que no organizas tu proyecto, es que organizas tu proyecto y el suyo también, y los suyos, los que tengan ellos. Y en esto seguramente Yachar nos pueda decir muchas cosas, porque yo creo que él lo ha vivido mucho. No sé si seguirá aquí, pero él lo ha vivido. Porque, bueno, él lo ha vivido y yo he sido testigo de cómo lo vivía, porque él ha trabajado conmigo. Y él incluso ha trabajado siendo freelance conmigo, con lo cual la situación esa fue muy graciosa, la verdad. Luego aquí dice, ¿procesos internos rígidos o poco claros? Esa es otra. Mucha gente contrata a freelance, ¿vale? Y trata al freelance como un externo. Entonces, hay ciertas cosas que el freelance necesita de la empresa, pero como es un externo, no se lo dan. Porque tiene unos protocolos de seguridad X, o dicen, mira, es que yo para hacer esto necesito avisar a la empresa, al director X, el director X tiene que darme permiso, yo después pedir permiso de otra cosa a otra gente, y dices tú, ay, mira, todo eso para darme permiso para entrar en un sitio. Se te quitan las ganas de colaborar con esas personas. Te iba a decir, incluso, se te quitan las ganas de trabajar para ese tipo de empresas, pues tú imagínate colaborar como un externo. Luego, la falta de comunicación, el 45%. Esto me ha parecido muy alto porque yo esto lo entiendo como que deben contratar, uy, que al micro, deben contratar a freelance y yo creo que no les deben hacer ni caso, ¿no? Por lo que dicen aquí, en plan, bueno, pues nada. Mira, dice por aquí, ya chat, no me hagas hablar, pero sí. Las empresas contratan un desarrollador y luego esperan un project leader, un PMO y un desarrollador todo en uno. Ese es el problema, sí. Totalmente, tío. Es que es así, entonces eso
Eso te echa mucho para atrás. Te echa muchísimo para atrás. Un segundo, estoy viendo aquí. Creo que el cursor, no lo estáis viendo. Sí, el cursor. Vale, aquí, ya lo estáis viendo. Vale. Luego, cultura empresarial basada en el control. Vale. Aquí un 32% de los freelance dirían que nanay a esto. Seamos realistas. Tú si te haces freelance, vosotros, ¿cuántos de aquí os haríais freelance y por qué? O sea, por ejemplo, Yachar, dime tú por qué te hiciste freelance. ¿Por qué decidiste hacerte freelance? Estaría guay saber eso. Pero claro, normalmente la gente que se hace freelance, dice por aquí Fabio, les pasa los requerimientos en una nota de voz y para adelante. Joder, tío. Es que yo eso lo he vivido, ¿eh? Yo eso lo he vivido. Y lo he vivido con Yachar, con José, tío. Lo he vivido. Fabio, tío, yo eso lo he vivido. De una nota de voz por WhatsApp. De, Robert, necesito esto, tal, no sé qué. Y habla con José y entre los dos lo sacáis. Y era como, pero tío, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Entonces, claro, tú cuando te haces freelance, lo que íbamos diciendo, que me iba por la rama. Tú cuando te haces freelance normalmente suele ser porque quieres hacer un poco, quieres tener esa libertad, ¿no? Tienes la libertad de organizarte como tú quieras y todo como a ti te dé la gana. Entonces, claro, si de repente te dicen, oye, no, aquí tienes que, pareces un empleado en vez de un contratado, pues dices, tío, no, o sea, es que yo no quiero ser tu empleado, yo quiero ser un externo a tu empresa. Y yo, tú dime cuándo te tengo que entregar las cosas, yo te las entrego y ya está, o vamos haciendo reuniones de control. A ver, ¿qué dice por aquí Josué? Beto, ¿se puede hacer conexión de MongoDB con Go? Sí, claro, sí que puedes. La puedes hacer directa, incluso hay un paquete. Mira, te acaba de responder Fabio. Te acaba de decir lo mismo. Sí, la puedes hacer directa o con el paquete. Luego vemos esto, Josué, y después te busco el paquete, ¿vale? Y vemos un poco cómo hacer esa conexión. Dice por aquí Yachar, en su momento fue por tema económico y un proyecto interesante. Ahora no lo dejaría por la libertad de decir que no. Es que ese es el punto. Al final, tú dices la libertad de decir que no y otra gente va a decir la libertad de poderme mover por donde quiera. Al final, es que es lo mejor, ¿sabes? Es ser freelance, lo mejor que tiene yo creo que es ese punto, es el decir, oye, soy libre de decirte que no, soy libre de conectarme a las 8, soy libre de conectarme a la 1 de la mañana, como si me da la gana, ¿vale? Dice por aquí Josué, gracias. No, hombre, gracias a ti. Te prometo que en cuanto acabemos con esto, te busco eso, ¿vale? Luego, el proceso de integración tedioso. Este es verdad que hay muy poquito porcentaje que lo dice y yo me imagino que debe ser pues lo que hablábamos antes, ¿no? El típico de no, para necesito acceso a esto, no, pero a eso no lo vas a tener, como complicaciones para empezar el proyecto. Yo creo que eso es un rollo, la verdad, trabajar para ese tipo de empresas. Luego dice, falta de acceso a la información, herramientas o plataformas adecuadas. Lo mismo. Si no me das acceso ni información de qué necesitas o cómo lo necesitas, es que no puedo trabajar para ti, es imposible. Y por último, dice, trabas para aceptar innovación o nuevas formas de trabajar. Lo mismo. Si tú contratas a un freelance que tiene una metodología de trabajo, una forma de trabajo, y tú quieres implantarle la tuya, lo más probable es que el freelance te diga, mira, yo paso de esto porque no soy tu empleado. Me parece lo más lógico y normal, la verdad. Y luego, esta otra gráfica, esta de aquí, me pareció muy interesante porque, que eso, estoy tapando con la cámara, aquí dice, el 74% de los freelancers a tiempo completo rechazaría trabajar con un cliente cuyos valores no están alineados con los suyos. Aquí hay un punto interesante y esta es una pregunta que yo os quiero hacer a todos los que estéis aquí en el chat y es, ¿cuántos de vosotros diríais que sí a un proyecto que no os gusta nada por dinero? Siendo freelance, porque al final, claro, en una empresa es muy fácil, porque tú si ya estás trabajando por una empresa, aunque la otra empresa te pague mucho, tú puedes decir, mira, yo ya estoy ganando bien en la empresa en la que estoy, pues mis principios no me dejan trabajar para esta empresa. Pero claro, cuando eres freelance, es que
no tienes un dinero asegurado al mes. Entonces es posible que digas que no tengo para comer. Pero bueno, en España el 73%, y fíjate que es el país en el que está el porcentaje más bajo, el 73% de los freelance entrevistados dirían que no a un proyecto, si no va con sus valores, con su pensamiento. Y eso me ha parecido, la verdad, es que bastante interesante, tío. Las cosas como son. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Vale, aquí dice. Dice, al trabajar en un nuevo proyecto, los freelancers a tiempo completo se sienten motivados por la satisfacción del cliente y el deseo que tenga éxito. Y aquí te dicen, por porcentajes, ¿para cuántos de ellos? Eso es una motivación. El éxito y satisfacción del cliente en España, un 39%. El deseo de hacerlo bien, un 16%. El desarrollo personal, un 20%. Y el impacto positivo, un 14%. Aquí dice por aquí, Josué. En ese caso, mis principios, por ejemplo, si es por venta de drogas o pornografía, no lo haría por más dinero que me falte o me ofrezcan. Y Fabio dice, supongo que depende en qué etapa económica te encuentres. Yo tengo claro, yo soy parecido a lo que dice Josué. Yo lo siento, pero... Ostras, tío, ¿será que no hay alternativas con las que ganar dinero, que tienes que hacer un proyecto que de verdad vaya en contra de tus principios? Es que entonces no tienes principios. ¿Sabes? Si al final te pueden comprar... Que luego es verdad lo que decimos siempre, ¿no? De, ya, pero si te ofrecen no sé cuánto dinero, y la pregunta que te tienes que hacer ahí es, ¿me compensa ganar tanto dinero, pero de hacer que esta persona tenga el poder de hacer X cosa que va en contra de mis principios y que no me gustaría que nadie tuviera el poder para hacer eso? Claro, es complicado. Porque luego también puedes pensar, ya, pero es que si no se lo haces tú, se lo va a hacer otra persona. Eso también es verdad, pero yo no lo haría. Yo personalmente diría que no. A ver qué más datos interesantes haya por aquí. A ver. Irrupción. A ver, ¿dónde están los otros datos? Vale, mira, esta gráfica también me resultó interesante. Vale, esta de aquí. Que es, la mayoría de los freelancers a tiempo completo, el 64%, considera que tienen más habilidades específicas que sus clientes, excepto en el Reino Unido, donde la opinión está dividida. O sea, en España el 60% de los freelancers creen que tienen aptitudes o habilidades que su cliente no tiene. No, no un poquito, no, no. No tiene. Y carece de ellas. Eso me ha resultado interesante, la verdad. Y un 5% cree que el cliente tiene más habilidades. Y luego las mismas habilidades, un 35%. Me ha resultado gracioso, la verdad, ese dato. Luego, mira. Aquí hay otro dato curioso también, mira. Dice, los freelancers trabajan una gran variedad de proyectos, dividiendo su tiempo entre empresas de todos los tamaños. Fíjate, este me ha resultado curioso porque en España contratan más freelance las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas. En parte tiene lógica, ¿no? Porque tú cuando tienes una empresa muy grande, pues dices, tío, lo monto todo interno y se acabó, ¿no? Y tengo la capacidad de conseguir clientes para esos departamentos, esa gente. Pero claro, en una empresa pequeña a ti te entra lo que hablamos antes, ¿no? Eres una empresa de diseño de no sé qué. Te entra una web, pues a lo mejor tienes que contratar un programador. Pues no vas a contratar un programador para una web que te acaba de entrar. Contratas un freelance. Es más, Chachar, si sigues aquí, tú el proyecto que tú y yo sabemos. Cuando empezaste por freelance, ¿por qué te contrataron a ti? ¿Era porque
Era una empresa pequeña, ellos se dedicaban a un sector que no tenía nada que ver con la tecnología y necesitaban un programador. ¿O no es así? A ver si nos contesta, pero yo creo que tiene que ser algo de eso. Justo, es que lo tenía clarísimo. Normalmente suelen contratarlos por eso, suele ser ese tipo de casos que, oye, yo soy una empresa de diseño, de lo que sea, necesito un programador, pues lo contrato como freelance y fuera. Y luego aquí hay un dato también muy interesante, es esto de aquí abajo. Vale, este es por... ¿dónde estaba? Vamos a ir aquí, por país, en España. En España hay un 54% hombres y un 43% mujeres, y los freelance es un 54% de menos de 3 años, o sea, que llevan menos de 3 años siendo freelance, y entre un 3 y un 7% el 22. Perdón, entre 3 y 7 años el 22%, y solo el 24% tiene más de 7 años siendo freelance. Aquí dice Yachar, no querían montar un equipo interno porque venían de otro sector. Lo de siempre, vamos, lo más normal del mundo. Y luego, categorías profesionales predominantes. Y fíjate en esto, macho. En España, tecnología y data solo es un 19%. O sea, hay más freelance de arte y diseño. Que para mí, en parte, tiene lógica por lo que decíamos antes, ¿no? De muchas empresas a lo mejor se dedican al desarrollo de software y el tema de diseño de una web o diseño de un banner o diseño de lo que sea, contratan a un externo para ello. Y me pareció interesante, pero por otro lado dije, ostras, qué curioso, ¿no? La verdad, me pareció muy, muy curioso esto. A ver... Y tecnología y data, pues un 19%, que es el tercer sector que más freelance tendría en España. El segundo sería comercio y marketing. Y yo creo que estos son los datos más destacables que he visto de esto. Ha sido un poco lo que más me llama la atención. Decidme aquí vosotros qué opináis de esto. Pero yo creo que son datos curiosos, ¿no os parece? ¿Habéis visto alguno que os parezca chocante? Creo que programación, por ejemplo, es que claro, la programación al final, te guste o no, a mí me resulta extraño que no esté tan arriba, porque sí que es verdad que en la programación hay mucho trabajo y bien pagado, entonces eso me hace entender que a lo mejor no haya tanto freelance, pero es que como programador a lo mejor como freelance puedes ganar una pasta, puedes ganar mucho dinero. Aquí si hay alguien que sea freelance como programador, aparte de Yachar, Que nos lo diga. Y mientras tanto, yo voy a buscar a Josué lo de MongoDB. Voy a buscar el paquetito. A ver qué dice por aquí Fabio. Es curioso, los pocos desarrolladores que conozco, todos trabajan en consultoría y ninguno en producto. En España. Claro, pero porque tú estás en España, ¿no? Es que en España la consultoría es el rey. O sea, la consultoría es lo que mueve todo. Es más, a lo mejor digo algo polémico, pero es que en España no se vende software, se venden horas de consultoría. ¿Vosotros también tenéis ese feeling? Porque yo lo tengo totalmente. Vale, dame un segundito. Esto. No sé si vosotros tenéis ese feeling, pero yo lo tengo, ya te lo digo. El paquete es este. ¿No? Míralo.
Vale, pues voy a buscarte más info, aparte de esto. Mira. Voy a compartir ahora otra vez el navegador. Mira, Josué, no sé qué tal lo ves, no sé si lo ves pequeño o grande, lo voy a hacer más grande, porque yo aquí en el OBS lo veo un poco pequeño. Mira, tienes este enlace que es mongodb.com/language/golan. Tienes directamente ya documentación, ¿vale? Sobre, oye, el paquete que puedes utilizar. Te habla de las colecciones también. Te da info de un CRUD completo, te da. Estos son enlaces, ¿vale? Esto que ves aquí en verde son enlaces que te llevan a documentación extra de cómo hacer según qué cosas. Y tienes todo esto. Tutoriales y todo, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es, voy a coger esto y te lo voy a enviar. Enviar por el chat. Yo puedo escribir. Yo puedo mandar enlaces. Bueno, creo que vosotros también, ¿no? No, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Este sería uno. Y este es el paquete. Directamente, este es un driver de Go. Está hecho por Mongo. Que no es el. No sé por qué no es el mismo que usan aquí. Pero bueno. Tienes aquí el repositorio de GitHub para poder conectar. ¿Por dónde lo he enviado? No puedo enviar. O sí. A ver si este último llega. Lo que pasa es que no sé si te va a llegar el enlace como tal. Pero bueno, tienes ahí. Tienes ahí el nombre, ¿vale? Sería probar. A ver si yo me meto por aquí. Voy a meterme un momento en el directo. O decirme vosotros si se pueden pinchar en el enlace. Pero este es el otro. El otro paquete que te recomiendo ver. Aquí directamente, pues mira, tienes. Es el mismo paquete, mira. Este es el mismo, yo creo. Míralo. O sea, es el mismo paquete este de aquí. Y nada, aquí tienes un poco un ejemplo de cómo se crearía el cliente, cómo se haría el connect. ¿Vale? Tienes incluso un ejemplo del defer con la función para comprobar, oye, funciona o se conecta o no se conecta. Y tienes aquí un poco toda la info. La verdad es que tienes un montón. Yo siempre utilizo MySQL, pues porque yo creo que ni me lo pienso. Voy directamente a SQL y fuera. Pero si quieres utilizar Mongo, aquí lo tienes. Lo que sí que no puedes utilizar con Mongo, porque yo creo que Gorm, por ejemplo, no tiene soporte para Mongo. Yo creo. Este es un ORM que yo promociono mucho, o sea, que a mí me gusta mucho. Pero yo creo que no tiene soporte para Mongo. A ver, Mongo. Creo que no tiene. Entonces, MongoDB ORM Golan. ¿Qué ORM usarías? Usaríamos. No, parece que no hay un ORM como tal. Esto no es ORM. Mira, este sería. Te voy a enviar esto también. Esto es un ORM. Vale, te lo voy a enviar por aquí. Este es un ORM de. De. Para utilizar Mongo. Yo creo que con este puedes utilizarlo como si fuera GORM. Así que está bastante bien esto. Ya tienes el creating, create, updating, saving, deleting. No sé si tendrás tantas cosas como GORM, pero oye, lo básico lo tienes. Con lo cual, yo creo que te puede incluso funcionar bien esto. Incluso te puede funcionar bien. Incluso podría ser interesante.
Interesante pensar un vídeo usando esto, la verdad. Pero bueno, ya lo veremos. Pues nada, chicos, decidme. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece? ¿Tenéis más preguntas? ¿Tenéis dudas? ¿Queréis comentarme algo? Y no, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Decidme qué tal el directo, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? Bueno, pues si nadie comenta nada, yo creo que lo dejamos ya aquí. Y muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Corazoncito coreano para todos. Muchísimas gracias y... dice por aquí Fabio, me ha gustado mucho, muchas gracias tío, muchísimas gracias. A ver si me animo y hago más, no sé qué os parecería a vosotros. Genial Robert, un placer, dice por aquí Yachar. Jams, ¿qué tal? No me digas que acabas de llegar. No me digas que acabas de llegar. ¿Qué tal Jams? ¿Cómo estás? Pues nada chicos, si no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos ya aquí por hoy y nada, hacerme saber en las redes sociales, tanto en Insta, como en Twitter, como en Thread, lo que queráis, por la red social que queráis, si os apetece que hagamos un directo mañana o no. Y mismamente en comentarios de este directo, pues decirme, oye, mañana queremos otro directo, o pasamos de más directos y no queremos que vuelvas a hacer un directo nunca más. Dicho esto, pues muchísimas gracias chicos por pasaros por aquí, muchas muchas gracias para todos, un beso enorme para todos, un abrazote y un buen corazón coreano como he dicho antes, y nada, nos vemos, chao, 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 chao.